La ministra para la Defensa, almirante en jefa Carmen Meléndez, señaló este jueves 28 desde Fuerte Tiuna que se está fortaleciendo la presencia militar, especialmente en los estados fronterizos, a propósito de la lucha contra el narcotráfico y el contrabando de extracción como parte de la nueva territorialidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos fortaleciéndonos más en lo que es esa lucha contra el contrabando de extracción de alimentos, de combustible, de material estratégico para nuestra Venezuela, y que lo estamos combatiendo, y los números ya nos dicen que vamos avanzando y no paramos. Esa lucha contra el contrabando cada día va a ser más fuerte para minimizar la mínima expresión lo que es el contrabando en nuestra patria. Las declaraciones las ofreció desde el Salón Simón Bolívar en el edificio ministerial al finalizar el acto de abanderamiento de 90 jóvenes que participarán en el segundo campeonato de cadetes Ecuador 2014, que iniciará en los próximos días y reunirá a 1.200 atletas de 24 países. El enemigo no descansa, todos los días está pensando qué va a hacer para el día siguiente. Nuestro comandante en jefe, desde que nuestro comandante eterno partió, yo creo que en estos últimos meses nosotros hemos vivido la violencia, hemos ganado todas las batallas que se nos han presentado, pero nosotros estamos alerta ante cualquier situación, estamos preparados para luchar contra todas estas batallas que se nos están presentando y seguiremos avanzando, nosotros no paramos, estamos a lo largo y ancho del país, ejerciendo soberanía por aire, mar y tierra, y seguimos avanzando y pendientes de todo lo que pasa en el país. Porque nosotros como Fuerza Armada Nacional Bolivariana, además que ejercemos la soberanía, la defensa de la patria, también participamos en el desarrollo nacional y también en esa cooperación en el orden interno, que es mandato constitucional y que lo estamos cumpliendo como dice nuestra Constitución. Que nos matemos.